Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pipas y Tabacos. En esta ocasión vamos a platicar acerca de los mitos que están por doquier dentro de las comunidades de los pipafumadores, ¿ok? Estos mitos que cuando tú eres algo novato, que eres algo nuevo en todo esto del mundo de la pipa, pues simplemente te llegan estos mitos, ¿no? Y es natural, ¿por qué? Porque el fumar de pipa, pues ahora sí que no te puedes hacer de un conocimiento tan rápido. Este conocimiento de fumar en pipa lo logras con muchos años de dedicación y esfuerzo. Y bien, yo aquí lo que quiero hacer es digamos que un breviario cultural, algo que te pueda ayudar para aclarar estos mitos, ¿ok? Más que nada, este video está enfocado para los pipafumadores nuevos. Y bien, pues también es algo entretenido platicar de todo esto con la comunidad que ya llevamos un poquito más de años, ¿no? En todo esto de fumar en pipa, ¿no? Entonces, pues se me hizo una gran idea hacer este video de los mitos, ¿ok? Vamos a empezar con el mito número uno. Las pipas Dunhill fuman mejor que cualquier otra pipa, ¿ok? Entonces, miren, las pipas Dunhill, como ustedes ya saben, pues son pipas muy célebres, son pipas también muy caras, ¿sí? Pues obviamente pues existen en su mayoría con los shapes o formas clásicas, pipas rectas, pipas curvas muy clásicas, y otras ediciones especiales que son sumamente caras, ¿no? Se caracterizan por tener el tubito de metal este que se llama Inner Tube. Y bien, pues eso genera una fumada fresca, como si fuese una Falcon o como si fuese alguna de Commois, de Birdman, pues que tenían estos tubos algo largos, ¿no? Entonces, pues efectivamente generan una fumada más fresca, pero no fuman mejor como otras pipas de otras marcas o de otros artesanos, ¿no? El fumar en pipa depende mucho de la forma en la que tú cargas el tabaco, cómo lo comprimes, tu velocidad en el fumado, ¿sí? Debes de tener un cierto ritmo. Ajá. Y pues obviamente de la capacidad y del estilo de tu pipa, si es una pipa recta o si es una pipa curva, vas a ir desarrollando una técnica y esa técnica te va a servir para todo tipo de pipas. Obviamente hay pipas que por su forma pueden llegar a fumar tabacos difíciles, ¿no? Pero eso también ya nos lleva a un tema muy aparte, que es la calidad del tabaco de fumar en pipa, ¿ok? Pero realmente yo he tenido, miren, yo he tenido pipas inglesas, francesas, pipas turcas de espuma de mar, he tenido pipas de muchas marcas, también de artesanos. Y puedo decirles que todas fuman de maravilla y depende mucho de tu técnica. Obviamente también, si hay una pipa de muy mala calidad que no haya pasado por un control de calidad, pues también esa te va a dar problemas, ¿no? Dependiendo del orificio donde fumas, cuestiones técnicas que ya son propias de pipemakers, ¿ok? Entonces, pues, este es un mito. Sí, obviamente que si tú tienes dinero para comprarte una Dunhill, pues adelante, ¿no? Y vas a experimentar, ¿no? Yo tengo por ahí algunas pipas Dunhill y fuman bien, o sea, fuman de maravilla, pero no es, digamos, que la octava maravilla del mundo, ¿ok? Vamos con el segundo mito. El segundo mito, el tabaco importado es de lo mejor y no te quema y no te pica la boca, no te quema la lengua, etc. Esto también depende mucho de la calidad del tabaco que estés fumando. La calidad del tabaco que estés fumando y el tipo de mezcla, ¿sí? Porque si tú fumas, digamos, Virginia, que no tenga muy buena calidad, o a lo mejor tengas una mezcla que tenga periqué, obviamente en exceso, o a lo mejor igual esa carga de periqué te irrita la garganta o te pica la lengua, también influye el grado de humedad del tabaco. ¿Sí? Muchos factores, ¿no? Entonces, yo me he encontrado tabaco húmedo, tabaco picoso,
del extranjero, de latas del extranjero, así como de producción nacional, ¿sí? Entonces, pues prácticamente lo que tú tienes que hacer es tomar tu tabaco, ver qué tan húmedo está. Si está muy húmedo, pues lo vas a tener que secar un poquito, lo vas a tener que dejar ahí para que se seque, o simplemente dejas tu latita abierta, dependiendo de donde estés. Y, por ejemplo, si vives en un lugar con una temperatura seca, pues obviamente se va a secar súper rápido. Pero si vives en un lugar donde hay mucha humedad, pues el tabaco también se va a generar, va a ser humedad, etcétera. Depende de muchos factores, ¿no? Y eso no está casado con la procedencia del tabaco. Pero ojo, tienes que tener mucho cuidado con la calidad del tabaco que estés fumando, ¿sí? Debes de tener mucho cuidado. Ajá. Porque por ahí hay tabacos de muy mala calidad, mezclas que quién sabe quién las hizo. Entonces, pues ten mucho cuidado, consume cosas de calidad. No, no por ahorrarte algo de dinero, pues vayas a fumar algo que no esté debidamente procesado con calidad y con controles. Ajá. Podemos ver que en las latas, pues obviamente te tiene que decir las onzas. ¿Qué es lo que te estás fumando? ¿Cuáles son los ingredientes? ¿De dónde están hechos estos ingredientes? La dirección de la empresa donde tú puedas reclamar si hay alguna cuestión de baja calidad del producto. Son muchos factores, ¿no? Entonces, pues no te arriesgues a fumar cosas baratas que no sepas ni de dónde vienen, ni de quién son, ni de la empresa, ¿no? O sea, trata de buscar cosas de calidad. En eso no escatimes. ¿Ok? Aunque sea también producción nacional, pues algunos productores nacionales pues ahí ponen su cara y pues es un prestigio que se tiene que cuidar. ¿Ok? Bien, vamos al tercer mito. El tercer mito, pues casi casi es de las personas que encuentran en los tabacos ingleses, perdón, en las mezclas inglesas, pues lo mejor, ¿no? Este mito dice pues que las mezclas inglesas son de lo mejor y pues estas personas suelen pues suelen no coincidir con las personas que simplemente les gusten los aromáticos o les gusten los Virginia. Como que hay un respeto un poquito más entre la comunidad que les gustan los Virginia y la gente más que a lo mejor igual y se quiere ver un poquito más ruda, se va por las mezclas inglesas, ¿no? Y la comunidad así como novatita, como nuevito en todo esto, pues las mezclas aromáticas, ¿no? Entonces, yo pienso que uno tiene que ser un poquito versátil y obviamente que obviamente todo el mundo está libre de fumarle lo que quiera, ¿no? O sea, ya sean mezclas inglesas, virginias o simplemente sus aromáticos, ¿no? Entonces, pues, yo creo que el mejor tabaco es el que a ti te guste y puedes hacerlo de la manera que te plazca, ya sea si tú tienes una preferencia por tabaco inglés, pues ahí te quedas, ¿no? Pero si tú quieres ir y venir, pues puedes estar en aromáticos un ratito, después te vas a lataqueados y después regresas a los Virginia, ¿no? Y a lo mejor igual y se te da la gana de ya no fumar por cuestiones personales y es válido, puedes regresar en cualquier momento o a lo mejor igual ya no regresas, pero todo mundo haciendo lo que él quiera, ¿no? O sea, realmente pues aquí es libre, ¿no? El cuarto mito obedece a los enfriadores metálicos que son innecesarios. Bien, pues el eterno problema de la humedad en el tabaco, ya sea fumando una pipa recta o una pipa curva, se genera humedad. Esto es algo que siempre se va a convivir, ¿no? Es un problema, problemática, pues casi casi mundial y siempre va a estar ahí con los pipa fumadores, ¿no? Entonces, pues realmente hay algunas personas que gustan de tener limpiapipas para quitar la humedad. Hay personas que no les importa mucho, simplemente fuman y ya, y no pasa nada. Pero eso ya dependiendo de tu estilo, ¿no? Hay personas que se han acercado a mí y me dicen, pues, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho que las pipas tengan el enfriador metálico porque me suelo quemar un poquito la lengua. Y está bien que usen el enfriador metálico en lo que desarrollan una técnica para fumar en pipa, ¿ok?
Eso no pasa nada, ¿no? Yo tengo, pues ahora sí que preferencia de lo que sea, ¿no? Digamos que soy un todoterreno y puedo tener mis pipas con enfriadores metálicos o puedo tener una pipa con un filtro de papel para quitarle un poquito al alquitrán o puedo tener una pipa de, pues así, ¿no? Sin filtro y sin nada y no pasa nada, ¿no? O sea, no soy así como. Y los enfriadores, pues los tengo en una cajita, ¿eh? Y si me place fumarlo con enfriador, pues ya se la pongo y no pasa nada, ¿no? Ok, el siguiente mito es referente al acompañamiento de las bebidas para fumar en pipa. Hay personas que dicen que el café, el alcohol y el tabaco es una perfecta combinación. Y bien, pues yo les comento que, digamos que esto ya depende de tu salud, de qué tan sano eres. ¿No? Obviamente que si tú tienes gastritis, colitis y aparte tienes problemas de hipertensión arterial, pues obviamente olvídalo, olvídalo. Yo nunca te voy a recomendar que fumes y tomes un café y tomes alcohol y aparte tabaco, no, te vas a hacer daño, ¿no? O sea, eso ya depende mucho de los problemas de salud que tú tengas, ¿sí? Porque imagínense, fumas, ¿sí? Después te echas tu café, ajá, un cafecito, y después tienes problemas de presión arterial, pues no vas a llegar a muy lejos, ¿no? Entonces vas a desarrollar muchos problemas de salud. Entonces, pues obviamente esto depende mucho de la frecuencia con la que tú fumes. Obviamente la combinación más sana es tomar un té como lo hacían los ingleses, ¿sí? El inglés tiene la costumbre del té, ya sea un té de limón, un té de hojas de naranjo y combinaciones exóticas, té de menta, etcétera, ¿no? Pero el té, digamos que es menos agresivo que fumar y tomar café. Ya sé que habrá personas que digan que es que yo estoy muy acostumbrado a tomar una taza de café y después una combinación fuerte de tabaco, pues obviamente a la larga le vas a tener problemas, ¿no? Problemas muy, muy, muy serios. Y bien, pues aquí es una cuestión de cuidarse, ¿no? A lo mejor igual y tú puedes tomarte, ¿sí? Con tu pipa, no pasa nada. Es obviamente que a lo mejor tu garganta se va a resecar un poquito por el humo en sí de la pipa. El humo caliente, ¿no? Eso es normal, ¿no? Entonces, pues, aquí la cuestión es que no se te haga un vicio, es muy importante, ¿sí? Que no se te haga un vicio de ser tan recurrente en fumar pipa, café, etcétera. No, 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 no. Tienes que establecer un orden, un tiempo para cada cosa, ajá, y dependiendo de tu salud, que aquí lo importante es tu salud, ¿ok? Entonces, pues, yo prácticamente no recomiendo café y pipa, tabaco y café, y alcohol mucho menos, ¿no? Y otra de las cosas, es muy importante que cuando tú decidas tomar algo de alcohol, no le pongas hielo a tu bebida, porque eso digamos, desensibilizar tu lengua, o sea, tu lengua va a estar congelada. Y tu lengua no va a ser capaz de percibir cuando te estés quemando la lengua. Y por eso, este es un error muy común en los principiantes de que se queman la lengua porque tenían la lengua congelada de su bebida con alcohol, ¿no? Entonces, pues eso, pues cuídate, no lo hagas. Obviamente, esta es una sugerencia. Obviamente, pues ahora sí que cada quien es libre de fumar con el acompañamiento respectivo, pero nosotros que ya llevamos pues bastantes años, pues pues decimos, ¿no? Que cuides mejor tu salud, ¿no? Ok. Vamos con el sexto mito. El sexto mito que siempre lo preguntan las personas nuevas que empiezan a fumar en pipa. ¿Cuántas pipas al día es bueno fumar? ¿Sí? Muchas veces las personas que vienen de fumar en pipa, pues son personas que vienen del cigarro. Ajá. Entonces, pues estas personas pues están muy familiarizadas de que se fuman a lo mejor una cajetilla diaria.
Pero aquí la velocidad para fumar pipa pues ya depende mucho de tu tiempo, ¿no? Porque obviamente una pipa pues la vas a fumar pues ahora sí que de unos 15 o 20 minutos. O sea, la pipa requiere su tiempo. Y así mismo pues no es recomendable que fumes pipa todos los días. O sea, no es recomendable, ¿no? O sea, lo ideal es que fumes pipa una vez a la semana, dos veces a la semana lo mucho, ¿no? Incluso he conocido gente que fuma pipa una vez al mes, ¿sí? Que se le ocurre, saca su tabaco una vez al mes y ya, ¿no? Y no la vuelve a tocar y después regresa dos semanas después, un día después, ahí tiene sus pipas. Pues obviamente una vez al año no hace daño, ¿no? Entonces, pues ya depende de tu cuerpo también, ¿no? De tu paciencia, de tu tranquilidad, ¿no? Encontrar ese espacio particular para que puedas disfrutar tu pipa, ¿no? Obviamente, pues la gente que es un poquito nueva en esto, pues le place fumar diario. Yo no se los recomiendo, ¿no? Porque si ustedes vienen de cero y quieren pasar a 10 en un mes, pues se les va a hacer dificultoso. No le van a encontrar, pues, esa esencia de fumar en pipa. Fumar en pipa, pues, es tranquilidad, es armonía, no son prisas y todo va bien, ¿no? Ok, pues ese es el mito número 6 que a todo el mundo nos preguntan, más que nada las personas que ya llevan muchos años en esto. Ok, el séptimo y último mito, el ejercicio y fumar en pipa. Ese es un tema muy, muy polémico, ¿sí? Porque con esto de las presiones, el trabajo y la vida que cada vez es más rápida, más intensa, pues obviamente pues, quieres hacer ejercicio, pero también quieres disfrutar de tu pipa, ¿no? Entonces, yo te recomiendo de que no te estreses tanto, yo te recomiendo que salgas a hacer ejercicio. El ejercicio te va a hacer mucho bien, ¿no? Te va a nivelar los niveles de ahora sí que de estrés, te va a aligerar lo que viene siendo la presión arterial, no vas a tener problemas, te vas a sentir bien contigo mismo, ¿sí? Vas a bajar de peso, que eso es muy importante. Y fumar en pipa, pues de vez en cuando, fúmate una pipa, no sé, una vez en 15 días, una vez al mes, ¿no? Dependiendo de tu condición de salud, ¿sí? Se puede llevar, efectivamente, sí se puede llevar, ¿sí? No es algo que tú dejes de hacer ejercicio. Yo creo que las personas que dejan de hacer ejercicio, pues es una mala idea dejar de hacer ejercicio, te puedes dañar tu salud. Te puedes deteriorar, es importante tener una buena condición física en diferentes edades en lo que se pueda. Y el fumar en pipa, pues es un gusto que te puedes dar, ¿no? O sea, realmente podrías llevarlo de la mano. Obviamente que si presentas problemas, pues lo más conveniente es que lo platiques con tu médico, oiga, pues a lo mejor me pasó esto, me siento así, me siento así, ¿no? Es importante que también que te tomes tu presión arterial, ¿sí? Entonces, que tengas un buen seguimiento de presión arterial, más que nada las personas que ya tengan antecedentes, ¿no? Ya sea antecedentes familiares, y por ejemplo, puedes tomarte tu presión cuando digas, ¿no? De casualidad, ¿no? Es que ya llevo mucho tiempo fumando, y pues, chécate la presión, no pasa nada, y si la tienes un poquito alta, pues atiende las recomendaciones de tu médico. Ahora, pues estos son los mitos que he querido platicar con ustedes. Son mitos que de alguna manera, pues yo quiero que todos los pipa fumadores, más que nada las personas que andan iniciando, pues tengan todos esos conocimientos, ¿no? Ya sé que he tocado algunos temas, pues algo quisquillosos, pero pues es importante, ¿no? Es importante hablarlo sin estar de un lado de entero la corriente pipa fumadora o estar del otro lado, yo quiero ser neutral, hablar de todos estos temas de una manera ecuánime, ¿sí? Y hablar de todo esto, ¿no? Y bien, espero que les haya gustado este video.
No sé, me gustaría también que platicaran qué otros mitos han encontrado por ahí. Y con gusto lo platicaremos en el siguiente video. Ok, nos vemos y hasta luego.